cielo. Inocente, Epifanio Reyes Toribio, Artemio Primo Manuel, Simón González, Fidencio Crisanto, por el pueblo de San Juan Pozocón, Mijo. Que Dios los proteja, los cuide, les dé la libertad, el bienestar, su vestuario, su alimentación, por su descanso, su dinero, sus productos del campo, sus animalitos, que haya
que no haya perturbación, que haya solución a los problemas. Los que están enfermos, también pedimos a Dios, los que están en la oficina, en la ciudad, en el pueblo, también pedimos a Dios. El señor Cándido Bravo Aragón y su familia piden esta misa en acción de gracias por el bienestar de la familia. Piden por el compromiso de María Teresa de atender a la banda visitante. Pedimos por Petronila Jiménez Peralta, Angelina Bravo, Micaela Bravo, Fernando, Teresa Bravo, Elizabeth, Braulio, Onofre, Rosalía, Romualda, María de Lourdes, Lázaro, Hilda, Jesús Bravo, por todos los nietos. También pedimos a Dios, la familia Aniceto Telesco, piden a la Virgen de la Concepción por sus hijos, Jacobo Aniceto Telesforo, Luis Felipe Aniceto Telesforo, Ángel David Aniceto Telesforo, que les den la fuerza y la bendición en sus estudios, en sus trabajos. A los músicos, por Jacobo Aniceto Telesforo, donde quiera que se encuentre, que Dios le dé la fuerza, la bendición en su escuela y en su examen. La familia Ortigosa López piden la bendición a nuestra Madre la Virgen de la Purísima Concepción, por sus hijos en su trabajo y por su salud, por Justina Ortigosa, Antonino Ortigosa, Efraín Ortigosa, Roberto Ortigosa, Roselia Ortigosa, Eleuterio Blas y sus hijos. También pedimos por su trabajo, su estudio, que Dios les acompañe siempre donde quiera que se encuentren. El señor Leónidas Ramírez pide la bendición a Dios y a la Virgen María, especialmente a Roberto Ramírez, Álvaro Ramírez, Juan Ramírez, Agustín Ramírez, Javier Ramírez, Virginia Ramírez y Carmen Ramírez, y por todos los difuntos. La familia Eleuterio Remigio pide a Dios la salud y el bienestar de sus hijos y sus nietos, angelas como conchitas. ¿No hay conchitas? ¿Ahí atrás? Bueno, pedimos a Dios por todas las personas que llevan por nombre Concepción. Pedimos a Dios también por el decanato, por las parroquias de Iscuintepec, que también es su fiesta en este día, Iscuintepec. Pedimos por la parroquia de Quetzaltepec, pedimos por la vicaría fija de San Isidro y la vicaría también de Adrián. Pedimos por la parroquia de Juquila y también pedimos por la comunidad, por la parroquia de Zacatepec. Somos las parroquias que formamos el decanato número 2 y estamos encomendados a la intercesión, a la protección de la Inmaculada Virgen María. También pedimos a Dios por Conchita. Fue una muchacha que trabajó muchos años en Casa Auxilio y Dios la llamó precisamente hace 3 años, en una fecha como hoy, un 8 de diciembre, fue llamada, así se llama, ella nació y murió el 8 de diciembre. Pidamos a Dios por ella. Algunos de nosotros la conocimos, muy dinámica, muy entusiasta, pero Dios la llamó a su presencia. También pidamos a Dios por ella y por todas las personas que están por venir a esta fiesta y vienen en camino para encontrarse con nosotros, con otras de este mes de diciembre. Es un mes muy familiar. Pónganse de pie, por favor. Cantemos al Señor cantando nuevo, pues ha hecho maravillas.
De algo estoy totalmente convencido. La mamá siempre congrega a sus hijos. Y eso es en todas partes. La mamá siempre tiene a sus hijos ahí. Y lo vemos en los animalitos. Las gallinas, por ejemplo, bajo sus alas a sus pollitos. No se diga los humanos. Las mamás, ustedes, también tienen a sus hijos junto a ustedes. Y decimos, y dicen las mamás, es una bendición que estén todos mis hijos. También hay excepciones. También hay mamás que dicen, no, gracias. No quiero a mis hijos. También hay. Pues la Virgen María nos tiene a todos sus hijos. A nosotros y a muchos más. Por eso aceptamos. Por eso el amor especial durante este día. No es solamente durante este día, más bien durante todo el mes de diciembre. Porque hoy celebramos la Inmaculada Concepción de la Virgen María. Dios mediante, el día 12 celebraremos a la Virgen de Guadalupe. El día 24 por la noche, Navidad. Y el día 1 de enero celebraremos a Santa María, Madre de Dios. Por eso también es una bendición para todas y cada una de las mujeres aquí presentes. Le digo sí a la vida. Porque la vida viene de Dios. Atención. Si la Virgen María acepta el plan de Dios, si la Virgen María aceptó la vida de Dios, entonces también nosotros tenemos que aceptar, recibir la vida. Fíjense. Si nosotros le profesamos amor especial a la Madre de Dios y la Virgen de Guadalupe se presenta, yo soy la Madre del verdadero Dios por quien se vive, también no se vale que la vida sea rechazada. A veces pasa. A veces pasa y le dice la novia al novio, oye, ¿qué crees? Estoy embarazada. Pues qué pena, yo me voy. Pero tristemente también pasa entre los esposos. Oye, ya estamos embarazados. ¿Cómo que estamos embarazados? ¿Por qué no te cuidaste? ¿Por qué no te...? Y aún estando casados, por la iglesia. Y peor. Los que definitivo dicen, no. Yo no quiero ese compromiso. Y finalmente, las mujeres o las parejas, los matrimonios, terminan rechazando la vida. Como si fuera muy fácil, y esto que es un libro que tengo en la mano, ya no me sirve. Adiós. Me deshago de eso. De
eso, fíjense la expresión que usé. Qué triste. Qué triste que se rechace una vida. Qué triste que alguien diga: no la quiero. Me estorba mis planes. Me estorba mi vida. Me estorba mi economía. Me estorba. Y finalmente diga: adiós. Cuidado. Cuidado, porque entonces no estamos siendo hijos de la Virgen María. Porque si ella dijo sí a Dios, es también para que nosotros valoremos, promovamos y defendamos la vida. Tienen en sus brazos a sus bebés menores de un año, bueno, hasta 2 años. Levanten la mano quienes tienen a sus bebés de 2 años o menos. Bueno, tu hijo. Allá atrás también. Bueno. Y aquí se van a levantar muchos la mano. Levanten la mano quienes tienen hijos o hijas. Eso, con ganas. Levanten su mano. Levanten su mano. Si alguien les puede hacer la traducción en Nige, por favor, para que les levanten la mano. Claro, la vida es una bendición. La vida es un regalo de Dios. La vida es para cuidarla. Por eso les preguntaba: ¿quién está embarazada? Nadie. ¿Quién tiene hijos menores de 2 años? Algunos levantaron la mano. ¿Quiénes tienen hijos? Muchos levantaron la mano. Claro, porque es una obra de Dios. Y como nosotros estamos en este día celebrando la Inmaculada Concepción, celebrando a la Virgen que acepta la voluntad de Dios, tenemos mucho que aprender de la Virgen María. Tenemos mucho que aprender y también tenemos que hacer la consagración a la Virgen Inmaculada. ¿Sabe por qué? Porque nosotros tenemos pecado. Porque nosotros somos frágiles. Porque nosotros somos, como decía el profeta el domingo, somos como un trapo asqueroso. Mi padre ya se enojó. No, no me lo cabe. Pero es nuestra condición. Somos frágiles. Somos pecadores. Y por eso tenemos que los niños, adolescentes, jóvenes, adultos, hacer, y las mamás ojalá lo hagan en sus hogares, consagren a sus hijos al Inmaculado Corazón de María, a la Virgen Inmaculada, la que no tuvo mancha, la que no tuvo pecado, la que siempre permaneció virgen y fue fiel al plan de Dios. Ojalá que después de esta Santa Misa y cada uno personalmente hagamos esa consagración a la Virgen. Que en sus hogares también hagan esa consagración a la Virgen Inmaculada. La que no tuvo mancha, la que no tuvo pecado, la que no tuvo arruga. Por eso es Inmaculada. Pidamos pues a Dios por todos y cada uno de nosotros. Pónganse de pie, por favor. Presentemos a Dios nuestras oraciones y digamos confiadamente: Señor, escúchanos. Por la Iglesia,
que sea portadora de la buena noticia del Evangelio a todos. Oremos. Por todos los pueblos de la tierra, que puedan avanzar hacia la paz, la justicia y el bienestar para todos. Oremos. Por los gobernantes de las naciones, que dirijan sus pensamientos y acciones hacia la justicia, la libertad y el bien de todos. Oremos. Por todos nosotros, que vivamos este tiempo del Adviento con intensidad y con el sincero compromiso de preparar los caminos del Señor en nuestra vida y a nuestro alrededor. Oremos. Pidamos a Dios por todos los que nos encomendamos a la Virgen Inmaculada. Nos encomendamos aquí en esta comunidad. Se encomiendan allá en la comunidad de Cuquila. Se encomiendan en varios monasterios. Se encomiendan en varios lugares a la Virgen Inmaculada, para que ella nos enseñe a amar, a valorar, a respetar la vida como ella la amó, la respetó, la recibió. Oremos. Thank you.
sigamos haciendo oración para que este sacrificio que es mío y también es de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Recibe favorablemente, Señor, la ofrenda que te presentamos en la solemnidad de la Inmaculada Concepción de la Santísima Virgen María, y concédenos que, así como profesamos que tu gracia la preservó de toda mancha de pecado, así también nosotros, por su intercesión, quedemos libres de toda culpa. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque preservaste a la Santísima Virgen María de toda mancha de pecado original, para preparar en ella, enriquecida con la plenitud de tu gracia, una digna madre para tu Hijo, y significar el nacimiento de su esposa la Iglesia, toda hermosa y sin mancha ni arruga, pues purísima debía ser la Virgen, que diera a luz a tu Hijo, el Cordero Inocente, que quita el pecado del mundo, y así a ella misma, para bien de todos, la preparabas como abogada para tu pueblo, modelo de gracia y de santidad. Por eso, unidos a los coros angélicos, te alabamos, proclamando con alegría. Diciendo: tomen y beban todos de
Él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío, este es el sacramento de nuestra fe.